¿A qué se debe tanta felicidad? Tras ser liberado por presuntos delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, pegó gritos de alegría tras poner un pie fuera del reclusorio Oriente. Con este hecho, Guillermo Padrés aprovechó la oportunidad para agradecer a todos los que hicieron posible su liberación, al tiempo de decir que aún no se creía la noticia. Guillermo Padrés podría salir de prisión hoy en la noche. El exgobernador de Sonora necesitaba pagar 40 MDP de garantía para que se hiciera efectiva su libertad, así que su suegro y cuñado hipotecaron sus terrenos para echarle una manita. bit.twitter.com/ibftxrbj9e, ruido en la red, @ruidoenlared, February 2, 2019. Les mando a todos ustedes un abrazote, espero verlos pronto a todos mis amigos, recuérdense que todavía traigo un poco de ocotillo que me ha sobrado, no más les mando a decir pues gracias a todos por todo. Como si eso no fuera suficiente, Guillermo Padrés aprovechó la oportunidad para mandar otro mensaje: ya estoy libre, cabrones, agárrense hijos de la chingada. Aunque Padrés continuará su proceso en libertad, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora precisó que se mantienen carpetas de investigación contra decenas de exfuncionarios de la pasada administración del gobierno y en el caso del exmandatario, la dependencia indicó que este aún no ha sido declarado inocente. No ha sido declarado inocente, sus procesos continúan y tendrá que presentarse periódicamente a rendir cuentas ante los jueces que llevan sus casos. En el PAN Sonora estamos felices por Guillermo Padrés y su familia. Ha recuperado su libertad condicional a la que siempre, por ley, tuvo derecho. Nunca le devolverán esos 27 meses y 3 navidades de su vida. Siempre tuvo el derecho constitucional a llevar su proceso en libertad. bit.twitter.com/97dw1ffmzc, Ernesto Munro, @netumunro, February 3, 2019. Asimismo, la Fiscalía resaltó que Guillermo Padrés deberá usar un localizador, además de que no podrá salir del país pues todavía enfrenta a 2 procedimientos penales federales. Por otra parte, la dependencia estatal indica que según el artículo 19 constitucional, los delitos que se le imputan al exgobernador del Partido Acción Nacional, PAN, no ameritan prisión preventiva oficiosa, salvo que el juez lo requiera. Con información de El Universal Foto, Isaac SQVLCURTOSCURO, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.